Asensio con información. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Soleado. Sí, soleado. A mi espalda ven la obra de la 8 de diciembre y 25 de mayo sería. Sí, 25 de mayo, sí. Que es la que todavía no está habilitada al tránsito. Corte es desde Joaquín Víctor González, ¿no? Que hasta Joaquín Víctor González y 8 de diciembre se puede llegar y sí tenés que doblar ya para Joaquín Víctor González. Y aquí en esta zona es 25 de mayo ya y 8 de diciembre. Trabajan nuevamente los muchachos que están ahí en el fondo, están haciendo todo lo que es vereda y cordón cuneta para posteriormente, bueno, continuar con la obra de renovación urbana que se denomina en este sector. Rafa, es el último tramo del centro que queda en modificación, mal recuerdo. Sí, entiendo que sí, que queda una parte de Alberdi, si no me equivoco, pero por lo menos en 8 de diciembre es el último tramo, es el tramo que, digamos, pasa a Catamarca, sí. Y posteriormente a ello ya sí se junta con Julio César Corso y ahí estaría culminando la obra, que por lo que da la sensación tiene menos un par de semanas más aquí. Bueno, me genera gran complicación, un vueltón tengo que dar, así que ojalá se termine pronto. Bueno, lo que no se parece terminarse pronto, más bien parece agudizarse, es el conflicto de los trabajadores de AFIP. Recordemos que La Rioja tiene dos delegaciones, Capital y Chilecito, en donde trabajan más o menos unos 55 trabajadores, que están lidos la gran mayoría aquí en Capital y unos 10, 12 trabajadores en Chilecito. Bien. El dato que podría llegar a generarse a partir de esto que ha resuelto el gobierno a nivel nacional es más o menos una baja aproximada de entre 15 y 20 trabajadores, pero esto muy entre comillas, porque nosotros hemos conversado vía telefónica con el delegado de la AEFIP, que es la agrupación justamente que nuclea a los trabajadores de AFIP, y él nos contaba, el que tiene un año como el que tiene 30 va a ser el motivo de defensa irrestricta por parte de los, en este caso de las delegaciones. Recordemos que la delegación La Rioja y Chilecito dependen justamente de la delegación Córdoba, por eso hablamos nosotros con el secretario general o el delegado, en definitiva, termina siendo la cabeza representativa, Javier Barreto, quien amablemente conversó con nosotros y nos comentaba esto acerca de la situación de AFIP. Escuchamos. Dale. A ver, hasta ahora lo único que tenemos es la conferencia de prensa de Adorni y una nota de la oficina de presidencia. No ha salido ningún decreto ni norma jurídica que dé marco a de qué estamos hablando. Y lo mismo frente al anuncio claro hecho por el gobierno, desde los sindicatos y los trabajadores, estamos manifestando nuestro rechazo al cambio que pretenden hacer el organismo, a defendernos por la autarquía que hoy tiene el organismo, y por el otro lado, frente a la mención de la posibilidad de que avancen en 3.100 despidos, como manifiestamente lo han dicho, evidentemente vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a su alcance como para rechazar eso, inclusive seguramente las legales y judiciales. Debemos marcar que nuestros trabajadores, todos nuestros trabajadores son los de también de ahí, Agencia Chilecito y La Rioja, son todos planta permanente y tienen el estatus legal que no solo da la Constitución Nacional, sino también nuestro convenio colectivo, así que vamos a hacer valer también ese estatus jurídico de los trabajadores como para que no se produzca ninguno de los despidos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores serían los de La Rioja? ¿Cuáles son los que están en este momento trabajando y cuáles eventualmente podrían ser afectados, digamos, por esta medida? Los que están hoy trabajando en la Agencia de Rioja hay alrededor de 50 trabajadores y en el caso de el distrito Chilecito deben ser alrededor de unos 10, 12 trabajadores. Lo mismo, ¿quiénes podrían ser afectados? Y podemos especificar eso porque no tenemos más que el anuncio hecho por el de los 3.100, sí hay algún tipo de mención en referencia que serían los ingresos más recientes, pero bueno, no podemos especificar nada de eso. Nosotros, como dije, todo nuestro personal de planta, así que vamos a defender a todos los trabajadores que tenemos
En esto también hay que marcar que el gobierno utiliza argumentos para sustentar lo que intentaría hacer, que son parciales, falaces. El planteo de sobredimensionar a la planta, la realidad del país en general, nuestra base tiene una cuestión etaria de 30 años o más, mayoritariamente. Te doy el ejemplo objetivo de Córdoba. En Córdoba tenemos, del 2019 hasta ahora, en la ciudad de Córdoba, que han jubilado 125 trabajadores y se ha producido un ingreso en estos últimos años de unos 20 o 25 trabajadores, lo que significa que no sobra gente. Diría que la cuestión es inversa, falta. Inclusive han utilizado otros argumentos que no son parciales. A ver, el plantear desde hace semanas el tema de un sueldo de 32 millones de la administradora o de 17 millones de los directores es parcial. Primero, no tengo certeza para decir que ese sea el monto de sueldo, pero si lo fuera, sí, evidentemente coincidimos en que se tiene que producir un cambio, una variación. Pero la realidad de lo que nos manifiesta es que si existen y están esos salarios, son de 20 o 30 funcionarios políticos designados por este mismo gobierno, y además que están fuera de convenio. La administradora federal es la que fija los salarios de esos funcionarios, que son funcionarios designados por este gobierno. Claro. Y eso está absolutamente alejado, alejadísimo, de la realidad salarial promedio del grueso y de la totalidad de la planta de trabajadores, ¿no? Ahora, Javier, digamos que esta situación, ¿lo sorprendió o ya se visibilizaba alguna, digamos, alguna vuelta de tuerca, como lo planteó finalmente el gobierno en esta idea de cambiar la denominación del organismo? A ver, desde hace semanas venían filtrando o planteando la posibilidad de que Aduana pasara al Ministerio de Defensa, que nosotros volvíamos a hacer DGI. Nosotros nos reunimos con la administradora federal, quien va a estar a cargo de la nueva esta agencia, que dicen que sería, y desmintieron que estuvieran evaluando ningún cambio estructural, e inclusive el Ministerio de Economía lo desvirtuó también. Así que el lunes, creo que fue, nos desayunamos, o sería por la hora, nos merendamos con este dato, que creo que consideramos una decisión absolutamente errónea del Estado Nacional y del Ejecutivo, avanzar sobre uno de los organismos del Estado que funciona, que además funciona de manera eficiente. Hoy venimos sosteniendo con el esfuerzo de los trabajadores la recaudación, y venimos sosteniendo la recaudación, más allá de que, entre comillas, plan económico que esté aplicado, lo que ha generado es baja de producción, baja de consumo, e inclusive con la particularidad de tener una cosa que es ilógica, el presidente de la nación aplaudiendo, fomentando la evasión o diciendo que cobrar un impuesto es un delito. Me parece que lo que el gobierno debería hacer es dedicar lo que este gobierno ha dicho de pico, igual que los gobiernos anteriores, ninguno lo ha concretado, que es hacer una reforma tributaria y hacer más equitativo, menos, digamos, recesivo el tema del sistema tributario, ¿no? Es un error, inclusive es un error fuera de la razón y de la lógica. En este momento estamos en un proceso de blanqueo tributario, o sea, carece de toda lógica, salvo que la única explicación posible que podemos ver es que el gobierno, justamente desmantelando el organismo recaudador, lo que pretenda es justamente que se flexibilicen los controles. Y si es así, la flexibilización de los controles, no estamos hablando ni para vos, ni para mí, ni para ningún trabajador o jubilado, sino que todo seguramente de otro tipo de intereses, ¿no? Ahora, Javier, ustedes a nivel de los trabajadores ya están en asamblea, están trabajando ante eventualmente avance, esto que se anunció de manera, podemos decir, periodística y a través de los medios, o todavía no hay ningún tipo de acción directa hasta tanto se conozca fehacientemente la medida. No, nosotros ya el día siguiente de la medida se llevaron adelante asambleas generales de trabajadores en todo el país. El día de ayer, el día de hoy y mañana, los dos se agrupan, la EFIP, que agrupa la gran mayoría de trabajadores, y el SUPER, trabajadores de aduana, venimos llevando adelante una medida de paro
a partir de las 10 de la mañana con asamblea activa y además con apagón informático, que hago la aclaración, el apagón informático es que cada trabajador en su puesto de trabajo apaga su computadora. Ayer, por ejemplo, eso, todos los sistemas de AFIP están interconectados. Ayer veíamos los gráficos y el apagón informático a nivel país de los sistemas internos nuestros fue contundente, la manifestación de rechazo en todo el país de los trabajadores de la AFIP a las medidas que... Y parte de lo que contaba, nos contaba... Eso significa que no va a haber ningún trato. El titular de AFIP de Córdoba, que tiene incidencia directa en los trabajadores de la agencia La Rioja, y hablaba de esta improvisación en cuanto al nombre, ¿no? ARCA, que es la Agencia de Recaudación Catamarca, y que bien hablábamos temprano en relación a cuál va a ser la denominación, parece que va a quedar así, pero de todas maneras, lejos de ser un ahorro, decía Barreto, esto constituye otro gasto porque hay que salir a plotear todas las oficinas, poner todos los nombres nuevos. Como ustedes verán, las imágenes que acompañan, dice Agencia La Rioja AFIP, con lo cual habría que hacer ahí todo lo que es un nuevo o un cambio de todo lo que es la identificación, cosa que no es menos cierta, ¿no? Lo que planteaba el secretario general de AFIP Córdoba, que tiene, como decíamos, mandato de representación en la Agencia La Rioja y Chilecito. No hay ningún número concreto, ningún número certero ni real, pero también nos contaba Barreto que ha habido una disminución significativa de un ítem tributario que favorecía al trabajador de AFIP, que ahora no lo perciben, con lo cual esto que decía el gobierno de del ahorro por dejar tantos trabajadores afuera es más que todo una excusa para, bueno, de alguna manera, dice Barreto, excusarse, valga la redundancia, en que los controles no van a ser tan estrictos y no van a ser ni para un trabajador, ni para un jubilado, ni para vos, ni para mí, decía Barreto, sino más bien para las grandes corporaciones, sin duda, ¿no? Bueno, y este apagón informático, como lo explicaba ahí este Rafael, que va de 10 a 2, empezó ayer y va hasta mañana, no implica, y esto sí quiero corregirlo, porque ayer dijimos que podía generar una complicación en los trámites que se hacen en la página, pero no, en definitiva, digamos, si yo necesito, voy a decir, soy monotributista, necesito generar una factura y entro a la página de la AFIP, lo podés hacer. Lo que no es... Podés hacer el trámite en las agencias. Exactamente. Y ayer había una fuerte advertencia de una consultora, decía que la recaudación fiscal... y todas las operaciones aduaneras dependen en gran medida de todo el sistema tecnológico. Es decir, que durante estos 3 días y por este periodo de 2 horas por día, se va a generar un serio retraso en todo y complicaciones, obviamente, en todas las 100%. Gestiones. Exacto, en todas las gestiones 100%. De impuesto y control aduanero. O sea que va a ser un impacto, ¿no? que va a tener la medida de fuerza también. 100% de adhesión, decía Barreto, que finaliza mañana esa manifestación del apagón tecnológico y que no se descartan nuevas medidas en virtud de que parece que a todas luces tampoco da algún tipo de respuesta en lo inmediato el gobierno nacional en relación a este planteo que hacen los trabajadores de AFIP. Y también un dato que no es menor, decía Barreto, que están analizando qué va a pasar finalmente con los trabajadores, habida cuenta que son todos trabajadores de planta permanente con más de 30 años de servicio, la gran mayoría, y los menos, que a los que supuestamente se apuntarían, están lejos del sueldo astronómico que había ventilado el gobierno nacional, que lejos está del sueldo que percibe un trabajador en este momento de AFIP en relación a esos montos entre 7 y 34 millones que se dieron a conocer por parte del gobierno nacional de manera malintencionada, decía Barreto también. Sí, de todos modos, esta mañana escuchaba una jerárquica, Rafa, de la AFIP, diciendo, es verdad, hay una sola persona que cobra 34 millones que tiene un cargo político. De ahí hay otras personas concursadas que cobran 17 millones, que serán aproximadamente 7 personas, otra que cobra 11 millones dentro de los cargos jerárquicos, y de ahí la gran mayoría cobra 2 millones. O sea, es verdad que existe un monto y que ellos lo explican también desde la AFIP, tiene que ver con el impuesto, de el pago, digamos, de ciertos impuestos, y esto de que exista un aporte de los contribuyentes espontáneo que no existe tampoco, ¿no? Pero bueno, creo que ahí en el medio hay mucha mala información, seguramente, ¿no? Decir todos cobran 11 millones o 35 millones. Bueno, pero digo, es que es para justificar el avance que tienen. Seguro, seguro. ¿A quién le cae bien que te digan
cobras 11 millones, cuando la mayoría en La Rioja, ponele, cobra 600 mil pesos, 500 mil. Bueno, eso es lo que decía Barreto, fue un dato que lo tiraron a propósito para generar el repudio de la gente y que hoy celebren muchos, compatriotas celebran que un trabajador se queda sin su laburo y dicen, claro, ya está, no va a cobrar más 7 millones y que esa plata la distribuyen en el resto de los trabajadores. Ahí está otro de los graves conflictos, decía Barreto, no va a los trabajadores, sino va a las arcas nacionales, que vaya uno a saber qué hará con ese recurso, ¿no? Gracias, Rafa. A ustedes.